¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Los Especialistas. Aquí estamos con mucho gusto, listos para arrancar con el programa del día de hoy. Mucha información. El América está por jugar la vuelta contra el New England Revolution. Tigres está venciendo 1-0 al Columbus. Vamos a platicar de la llegada de Messi. Tiembla Monterrey, tiembla Rayados porque ha llegado el mejor futbolista del mundo a Monterrey. Y hoy qué partidos de Champions vimos. Mi querido Beto García Aspe, de la Champions a la Conca Champions. O sea, es como caer en un pozo profundo, es en un maldito abismo. No. Sí, la verdad, con los partidos que vimos hoy, sí, te diría que sí. Qué espectacular el partido del Madrid con el City. Y bueno, no se diga el del Bayern también. Los dos empates, se queda todo abierto. Un espectáculo. Disfruté muchísimo lo del Madrid, sufriendo un poquito que iba... cómo le dieron la vuelta, pero después qué gol de Valverde, espectacular. No, el mejor de los seis. Qué nivel de fútbol. Mi querido Rubén Omar Romano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Carlos? Hoy el América tiene que volver a golear al New England Revolution. Sin lugar a dudas, golear, pero creo que tiene que ganar tranquilamente. Ya lo que demostró en la ida fue muy contundente y creo que más allá de las rotaciones que pueda hacer Jardiné, el triunfo va a ser fácil. Hernán Cristante, bueno, chicos, llegó el mejor futbolista del mundo a Monterrey. Nunca había jugado un partido oficial en México. Se cae Monterrey. Nunca se había hablado tanto de Monterrey en los últimos años. Nah, sí. ¿Cómo no? Va a marcar diferencia. Han llegado muy buenos jugadores. Messi, un jugador que ha marcado una época, como fue Diego, como fue Pelé, como fue Cruyff, que hoy sigue activo. Entonces sigue llamando la atención eso, verlo en una cancha... Al menos para uno es placentero. Sí, y seguramente para miles de aficionados que mañana estarán allá en el estadio de Monterrey. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Pues intencional, pero que ojalá que sí juegue Messi, ¿no? Porque también creo que Monterrey está algo confiado y creo que vienen de dos derrotas importantes y que fue con... Pues no estuvo tan claro el partido de ida, así que vamos a ver qué pasa si el Salvador Messi logra hacer esta hazaña. Munir, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches a todos. Pues decía Rubén Omar Romano que se iba a rotar Jardine, va con absolutamente todos los titulares, solo descansa Jonathan Dos Santos, mete a Richard Sánchez, fuera de eso, 4-2-3-1, lo mismo de siempre, toda la carne en el asador para tratar de meterle más goles. Sí, bueno, pues vamos a hacer justo y vamos a tocar base en el Estadio Azteca. Fabricio Domínguez, ¿cómo estás, Fabri? Buenas noches. Poca gente hoy en el Coloso de Santa Úrsula, un partido que está resuelto, Fabricio, y ya con el 11 inicial confirmado del América para esta noche. Así es, Zúñiga, especialistas, gusto en saludarlos aquí ya desde el Estadio Azteca. Como bien lo mencionaban, pues ya 11 confirmado, prácticamente cero rotaciones por parte de André Jardine. Les platico rápidamente el 11 titular, Luis Ángel Malagón en el arco, en la central Sebastián Cáceres con Igor Lichnowsky, Kevin Álvarez aparece como lateral por la derecha, por la izquierda Luis Fuentes, en el medio campo, pues bueno, este tridente en donde aparece Richard Sánchez junto con Álvaro Hidalgo y Diego Valdés, adelante está Julián Quiñones con Alejandro Sendejas y Henry Martín. Entonces, pues ahí está la formación por parte de André Jardine, que rotó en el fin de semana contra Santos y decidió ir con todo aquí para la vuelta contra el New England Revolution, a pesar de la ventaja de 4 goles que ya tiene. Oye, Fabricio, platícanos un poquito cómo está la gente, el ambiente. Veía imágenes, no hay mucha afición, o sea... ¿Qué gente quieres? Ve, está vacío. Bueno, también, ¿cómo llenas ese monstruo? 3-1, ¿no? Sí, muy poca gente, la verdad... Para la entrada como está, o sea, de verdad el estacionamiento estaba casi vacío, uno podía encontrar lugares muy cerca de la entrada, más o menos conociendo la dinámica de este estadio, sí, le calculo cerca de 15,000 personas a lo mucho, quizá también hay que considerar es día laboral, muchas personas ya llegarán acercándose el inicio del partido, incluso con el partido iniciado, pero sí, cerca de 15,000 personas, no creo que pase más allá la asistencia del día de hoy. Sí, de acuerdo, Fabricio. Especialistas, está Fabricio. Rubén, ¿ves bien este 11 inicial para enfrentar al New England Revolution? No, a mí me parece que exagera un poquito hoy André Jardine, ¿no? Sí, yo creo que también. Yo creo que Henry tiene que haber descansado, aprovechar. Yo creo que también lo de la gente, hay que entender que el próximo sábado juega con Toluca, se juega el liderato, entonces la gente por ahí se reserva para... Este partido ya está definido prácticamente, pero sí, yo creo que sí, que... No creo que jueguen completo, Me imagino que dentro de esos 5 cambios, Fidalgo va a salir, Quiñones va a salir, Henry va a salir,
Valdés también. Valdés, pero por ahí, hasta el sábado tenés tiempo y, sí, pero y por ahí podés iniciar y después administrarlo un poquito. Pero estado quejando, por eso. Entonces, hoy no debería ir jugar Martín. Jugar a Quiñones, si no puedes dar descanso para jugar el sábado, que está el 100. O sea, si no se hubiera estado quejando de que no le puede dar descanso. Claro, o sea, descanso. Sí. Oye, Fabricio, una duda rapidísimo. Hay un tema con los goles, ¿no? También. Y para ver qué equipo va a recibir la ida o la vuelta de las semifinales de CONCACAF, ya sea Pachuca o ya sea el América, y mucho dependerá de los goles. Por eso yo creo que Jardín hoy manda a este equipo titular para jugar, porque pues en términos generales Pachuca tiene un gol más y mañana se prevé que también Pachuca pueda golear a este equipo, ¿no? Tampoco creo que Pachuca vaya a sentar a muchos titulares. Claro, porque recordar también por ahí Pachuca en el partido contra Tigres del fin de semana rotó a algunos jugadores a pesar de tener un plantel corto, no salió al 100% con sus titulares, entonces seguramente mañana también Pachuca contra el Herediano saldrá pues con un plantel prácticamente titular, además de que tienen cierta ventaja en el sentido primero de los goles y después también en los puntos. Entonces, por lo pronto aquí el América tiene que hacer su labor de ganar el partido para ganar los 3 puntos en esta tabla que hace la CONCACAF para determinar quién recibe y quién visita en el juego de vuelta, y después hacer los goles y ya también esperar el resultado por parte de los Tuzos del Pachuca. Pero también es en ese sentido, como lo entiende André Jardine, prefiere mandar el cuadro titular para poder ganar el partido, ampliar la ventaja y ya pues lo que no esté en sus manos, pues al final de cuentas quedará ahí, ¿no? Pero lo que sí tiene en sus manos es el resultado de hoy y por eso manda a plantel prácticamente titular. Perfecto, Fabricio, gracias, te mando un abrazo. Abrazo, que estén bien. Gracias, Fabricio Domínguez, desde la cancha del Estadio Azteca. Ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está más o menos lo que dijiste. La respuesta es, se les exigió que ganen la CONCACAF. Sí. Hoy está por abajo de Pachuca y para la siguiente fase, que es una semifinal ante Pachuca, pues lo que quieren es recibir el segundo partido en casa. Entonces, por eso está de titular. Le da más importancia al partido de hoy que buscar meter 5 o 6 goles y tratar de asegurar el recibir en casa en la semifinal que el partido del sábado de Toluca, ¿no? Sí, Beto, pero ¿qué tan riesgoso puede ser que en un partido como estos, que básicamente tienes ganada la serie, puedas perder a un jugador que sea sumamente importante tanto para la liga como para la semifinal de CONCACAF? Pues mira, yo el riesgo, si tú estás priorizando este torneo, pues te tienes que jugártela esta. Ay, y no. Los jugadores supongo que también les hacen pruebas y no están para lesionarse. A lo mejor sí. Si hay un cansancio muscular, el jugador te va a decir luego... O sea, sí, no, el riesgo uno, es permanente, está en los la jugadores. La duda no está sí. En ese riesgo, la duda está en el riesgo de que el resultado está prácticamente ganado. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, más allá de que voy a ir en busca de este torneo, descanso a algunos jugadores que vienen con un trajín importante. No, y me queda claro una cosa, Hernán. Me parece que al América, que ya está clasificado a la liguilla, va a estar dentro de los 4 primeros lugares de la tabla general, tampoco le obsesiona ser líder general de la competencia. Es decir, tampoco hay una obsesión. Entonces, hoy vas a tirar un poco más a lo que va a ser el partido contra Pachuca. Esos dos que partidos sí hace una rotación, ¿no? Por ejemplo, Fuentes no venía jugando. Y viene jugando el Chicote, viene Richard Sánchez también. Los laterales, Quiñones. Ay, Richard Sánchez en el medio también. No venía jugando. Y, a ver, ayer dice André Jardín, bueno, es que no hemos podido descansar a Henry, estuvo con la Selección Nacional Mexicana, pero bueno, pues hoy decide ponerlo de titular. Habíamos hablado también ayer, Rubén, de esta, al parecer, como necedad de insistir en Henry. Está bien, pues es, pero es el único delantero que tiene, es el único 9 que tiene la América. Pero un jugador como Henry en un -3 lo recuperás para el sábado. No creo que sea un problema. Sí, es de martes a sábado, sí, hay sí, tiempo. La cosa es lo que trae, ¿no? Ya que venir con el viaje también. Sí, incluido. El desgaste que ya trae de selección, de muchos viajes y de muchos la edad. Partidos. Acaban de empatar a Tigres, ¿eh? 1-1. Empataron 1-1. 2-2. Si así queda, se van a tiempos extras. Sí, ¿no? Pero cae uno más de Columbus y por gol de visitante, ahí sí tiene que ir Tigres. No, ahí tendrían que ser 2-2. Es que Tigres le estábamos viendo el primer tiempo y la verdad, muy indolente. Sí. Tuvo 2 o 3 jugadas de así gol muy claras como para definir y dar el partido. Y esto paga. Un gol de diferencia es
Que ha sido el Tigres del desarrollo de toda la temporada, ¿no? O sea, realmente es el Tigres que hemos observado ahorita. Entonces, bueno, vamos a ver. Marcelo tuvo dos goles, claro. Sí, y hay uno que la anulan luego arrancando. O sea, la anulan porque salen offside. El partido al equipo de Tigres. El América hoy tiene que golear otra vez, Beto. O sea, tiene que demostrar ese poder ofensivo que demostró en el partido de ida. No, o sea, no es que tiene, pero lo va a buscar. O sea, si está metiendo esta alineación es porque lo va a buscar. Y creo que es muy superior al rival. Si lo demostró de visitante, hoy de local, tendría que hacer lo mismo, ¿no? Y ha tenido contundencia. Un equipo que llega y lastima. Entonces, sí. No, y regresa Quiñones, que también. Entonces, eso le va a ayudar a que Quiñones se vuelva a meter al ritmo de partido. Y bueno, lo de Martín, lo de Zendejas, lo de Fidalgo, todo esto le va a dar potencial para que, a ver, yo le calcularía un resultado de 5-0 por lo menos. Déjame apostarlo. Déjame apostarlo. Pero a mí lo que me cuesta trabajo entender es como, ¿por qué cambian tanto? Primero dicen que es muy importante ser líderes y ahora dices que ya no están obsesionados con ser líderes. ¿Pero quién dijo que es importante ser líder? Pues siempre han dicho, el América tiene que ser líder y que si es algo importante, pues su directiva, pues gente que habla, claro. La directiva del América dijo, vía Santiago Baños, que el objetivo principal es clasificar al Mundial de Clubes. Por eso. Malagón apenas hace unos días dijo, el patrón nos encargó clasificar al Mundial de Clubes, es decir, ganar la CONCACAF. Entonces ahí Rubén, ya no importa que América, por ejemplo, el fin de semana que se enfrenta con el líder general, que es Toluca, ya no importa ser líder, o sea, mientras te mantengas en los cuatro primeros escalones. No, yo creo que interiormente van a querer ir en busca de ese liderato y así es el América. Tienen un pequeño inconveniente. Sí, tienen un pequeño inconveniente, que Toluca ha levantado, sí. Sí, muy sin lugar a dudas, Toluca ha mejorado mucho futbolísticamente después del fracaso que tuvo en la CONCACAF. Hace dos meses, Toluca... Hay que recargarse. Cuestionando, criticando, sufriendo. Lo que pasa es que tuvo de los últimos 7 partidos, 5 fueron en casa, ¿no? Yo no sé si este Toluca estaría a este nivel que ha demostrado si siguiera en la CONCACAF. Le ayudó, al final de cuentas. Claro. Le desprende de un torneo. Que hoy tiene, fue el CONCACAF en solo un torneo. Que fue equivocación, hay que decirlo, del técnico en ese partido, ¿no? Que quiso cambios y que pensó que ya la tenían. Y lo que está pasando ahora con Tigres. Exactamente, Tigres, es que cuando de repente te confías y te hacen el gol, ya no te da tiempo de reaccionar. Entonces se puede... Aquí Tigres habrá que esperar ahorita, pero está complicado. ¿Y creen que a André Jardín le haya pasado un tema de las dos últimas eliminatorias, la que le gana Chivas en el Estadio Azteca, que le hayan servido medio de elección? Ya le había ganado San Luis también, a pesar de que sacó muy buenas ventajas y de que nunca estuvo en riesgo no avanzar a la siguiente ronda, pero terminó perdiendo esos dos partidos. A mí me da la impresión de que hoy dice, híjole, gané 4-0, mejor no me arriesgo y ahí aviento todo. Está bien. De una vez por todas. Y ya el sábado definirás a quién mete, ¿no? O sea, ganando este partido, goleando este partido, el sábado dirá, a ver si hay alguien que tenga cansancio físico, ahora sí, muscular, como Henry, como... pues no arrancas, te vas a la banca y a ver si entras un rato en el segundo tiempo. Pero ahí es donde puede hacer... Porque yo no creo que América quiera, al final de cuentas, ser líder general. Obviamente, si se da, qué bueno. Pero con quedar en los cuatro primeros, de ahí puedes ser campeón. No tienes por qué ser siempre el superlíder. Pero, Beto, ¿no crees que este partido de América pueda ser el más complicado de todo el torneo? ¿Cuál? ¿El de hoy? ¿Toluca? No, sí, el de Toluca sí. Pues hoy por realidades sí. Pero lo que estamos entendiendo perfectamente es que la prioridad es la CONCACAF. Hoy así se les dijo a los jugadores, al cuerpo técnico, entonces tienen que apostar todo. Si ganan y golean hoy, pues el sábado verán cómo, o sea, con que haga algunas rotaciones le va a pelear a Toluca igual. O sea, tiene plantel que entrenó. Ahorita, por ejemplo, aparte, sí hizo rotaciones. Jueves, viernes, un menos tres. Por eso, menos son cuatro tres, días son que cuatro te puedes días. Recuperar bastante perfectamente. Bueno. Si no hay de veras un cansancio, puede arrancar el mismo cuadro. O sea. Así es. Munir, estamos contigo. Pregunta para Beto, tema directivo, lo que decía Mariana. Digamos, toco madera o plástico, lo que sea la mesa. ¿Se te lastima Fidalgo? ¿Se te lastima por ahí Diego Valdés? ¿Algo serio, un tema de meniscos en un partido contra New England que está totalmente acabado? El tema de que el torneo pasado contra San Luis ibas ganando 4-0, 5-0 en semifinales y la vuelta te meten goles y la afición te abuchea. Por tratar de compensar al público o tratar de buscar la final en el Estadio Azteca en tema de Champions, de Concachafa, como le queramos llamar, se te lesionan dos jugadores muy importantes. Tú como directivo, ¿qué le dices al técnico? ¿La regaste? ¿Confío en ti? ¿Es tu decisión? ¿O sea una plática por ahí debajo del agua? No, es la decisión del técnico. O sea, es decisión del técnico, no puedes exigir. A ver,
el que está metiendo un cuadro. A ver, te puedes lastimar en el entrenamiento, o sea, entrenando previo al partido te puedes romper los meniscos y estás fuera. Sería muy mala suerte. Yo creo que también el jugador sabe, ¿eh? O sea, hoy que entren van a querer hacer goles, pero no van a arriesgar el meter fuerte la pierna en un balón dividido. O sea, como que entiendes que no tienes que hacerlo en este momento. Sí. No, en otro partido lo harías. No hay tanta tensión como para ser imprudente en lo que hagas. No, entonces, no creo y no... A ver, yo como directivo, para nada. El técnico decide y es... O sea, le puedes cuestionar alguna alineación o algún jugador y por qué vas a meter eso que te explique nada más y ya. Pero no puedes... O sea, el técnico toma la decisión. No, y además hemos visto y lo hemos escuchado... O sea, sí hay una clara directriz de estar en el Mundial de Clubes dentro de un año, ¿no? Que a lo mejor de los que están aquí, 4 o 5 ya no van a estar en el equipo, pues es una realidad. Pero sí tienen que conseguir ese boleto para la CONCACAF. A mí me parece que el siguiente partido contra Pachuca, Rubén, va a ser el más complicado del América. O sea, la serie sí se le complica más al América contra este Pachuca. O sea, no va a estar nada sencillo. No, sin lugar a duda. Y aparte por los antecedentes, ¿no? Quieras o no, los antecedentes... Te pegan en la cabeza. Pegan. Pero siempre hay que ver el momento actual. Y cada partido es diferente. Pero sí va a ser el rival más complicado, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué plantea hoy el técnico del New England Revolution? Caleb Porter, ¿qué sale hoy a plantear, Rubén? ¿A que no me goleen? ¿Rubén o...? Hernán, Rubén. Okay. O sea, ¿A que no lo goleen? ¿A qué sale hoy un técnico con 4-0 en contra? ¿Qué dice Rubén? El nivel, Hernán, el nivel de frustración que tienen, yo creo que quieren cambiar esa cara. No importa el resultado ya en relación a lo que pueda pasar. Porque hoy estás jugando un partido fuera de tu contexto normal, de esta competencia que te da la posibilidad de irte a una semi. Va a querer cambiar la cara, va a querer mostrar que el equipo es serio, que trabaja distinto, que no cometen tantos errores. Y si te pueden ganar el partido 1-0, 2-0, lo van a hacer. No, yo creo que los equipos de la MLS no dan por perdido ningún partido y no se entregan en ningún partido. Bueno, así estamos viendo ahorita con el Columbus Crew. Bueno, pero está... Es otro nivel de equipo, pero este equipo New England no te va a regalar absolutamente nada, no tiene por qué hacerlo. Entonces, la salida decorosa del Estadio Azteca la van a buscar. Oye, pero ¿qué pasa con este tipo de equipos que ustedes lo vivieron en cancha, que a lo mejor no tienen mucho que aportar? Es el menos bueno, para no decirle el peor, de la MLS. Pero también hay equipos que a veces por la desesperación empiezan a golpear más, empiezan a tener más contacto. Y el riesgo, el riesgo no tanto a lo mejor que del jugador del América, como dice Beto, pero a lo mejor que el rival quiera por ahí... ¿Jugar un poco sucio? No creo. Van a jugar fuerte. Ellos entran fuerte y van a entrar, seguir entrando fuerte. Técnicamente siguen siendo muy deficientes, sí, lo hemos visto. Sí. Principalmente en zona defensiva, ¿no? Los porteros y los defensas son malitos, ¿no? En algunos equipos, como decía. ¿Todos? Columbus, por ejemplo. El Columbus. Son fuertes por arriba. Lo lograron en los últimos 5 minutos en el partido de ida donde Malagón aparece. Pero realmente no mostró nada al equipo rival. Ahora, vamos a ver, y al final de cuentas ya se hará con André Jardín, qué cuentas terminó entregando. Por lo menos sigue avanzando, ¿no, Beto? O sea, sigue avanzando, ya está en semifinales, ya está buscando ver la manera de eliminar también al Pachuca para llegar a la... Ya está calificado a la liguilla. ¿Sí? Y yo te puedo decir que directo. O sea, no sé en qué posición va a quedar, si primero, segundo, tercero o hasta sexto, pero va a calificar directo. Eso lo tengo clarísimo. Y la CONCACAF va a buscar llegar a las últimas instancias, que yo creo que lo decían perfectamente, el rival más complicado va a ser Pachuca. Ahora, por eso quiere recibir el segundo partido. En 31 partidos el América ha perdido 2 nada más, de Liga MX. De 31 partidos solo lleva 2 perdidos. O sea, realmente tampoco es tan sencillo ganar, ¿no? O sea, porque da la impresión de que con este 11 podrían pensar, no, es que ya el sábado va a sacar las rotaciones y va a jugar casi Oscar Jiménez. Pero le ha venido alcanzando este América aún rotando y todo lo que ha venido haciendo. Sí, pero más allá de todo, compite, pero los 11 titulares ya los tenés en la cabeza. Y hoy yo creo que es buen partido, Hernán, para ver a Quiñones ya retomar su nivel, ¿no? Tuvo algunos partidos lesionados, venía con la selección. Es que, viste, el torneo este de Quiñones fue de muchos altibajos.
Ahora lo que pasó con la selección lo deja en duda. Parece que está al 100 de nuevo y sí, ya entró retomar, un rato. Retomar el nivel de él, creo que le puede llevar un par de partidos jugando. De acuerdo. Él necesita jugar. Es un jugador que sí, claro. Si no pisa la cancha. Vamos a una pausa, regresamos, volvemos. ¿Me corta? Claro. Qué bonito. La gente ingresando al estadio previo a lo que será el duelo entre las Águilas del América y New England Revolution, cuartos de final de vuelta de la CONCA Champions Cup. Ya platicábamos con Fabricio Domínguez y vamos a meternos, por supuesto, en el duelo del día de mañana. Llegó Messi ya a Monterrey desde muy temprano, hicieron el viaje proveniente de Miami. Tiembla Rayados, ¿eh? Aguas. Viene el mejor futbolista del orbe. Ni en la Champions lo vi hoy. ¿O tú no, sí? No, ¿viste a alguien mejor que Messi? Hoy sí. ¿Quién? No estoy hablando en la época de maravillosa de Messi. Hoy sí vi un partido que ya no puede llegar a ese nivel los jugadores que tiene el Inter de Milán. O sea, ¿Messi no pudo haber jugado hoy con el City? No, yo creo que ya no le da para jugar. O sea, a ver, en el ritmo que se movieron hoy fue el impresionante. Ritmo, no, el ritmo no le da. A ver, no, salió pum, 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 lo que hacía con el Barcelona, que podía irse desde media cancha y hacer el gol. O sea, no, ya pasó, hoy ya, ya no, pasó, ese ya pasó. Sí. Pero claro que ese fue por muchos años el mejor jugador del mundo. Obviamente que cambia jugar con él o no jugar sin él. No, pero no es seguramente. Que te espante. A ver, ¿tú crees que no motiva a los jugadores de Monterrey jugar contra Messi? Sí. Ellos saben, pero que si ganan el partido sí, y le pasan por encima. Dentro de los 22 es el mejor jugador que hay mañana, por ejemplo. Dentro de los 20, de los 36. Bueno, de los 22 que van a salir. 40 digo, que haya mañana. De los 22 que van a salir al campo. ¿Por qué causa tanto alboroto también el tema? Porque, bueno, es la primera vez que Messi va a jugar un partido oficial en ya México. Ya ha jugado varios acá. No, pero amistosos. Pero oficial, oficial, es mañana. Yo sí vi hoy nervioso al Tano Ortiz en la conferencia de prensa. Ya no lo vi tan sonriente, ya no lo vi tan no lo vi. Caricaturesco. ¿Quieres verlo? A ver, pues muéstrame. A ver, ¿qué dijo Fernando Ortiz? ¿Qué dijo Jordi Cortizo sobre el duelo del día de mañana? Llegó Messi a Monterrey. Vuelvo a insistir. Somos Monterrey, estamos en casa con nuestra gente. Que Messi se preocupe por nosotros. También es una forma de decir, pero creo que es algo afortunado de estar en una cancha con el mejor jugador del mundo, disfrutarlo, pero a la vez le vamos a querer ganar. Que Messi se preocupe por nosotros, Hernán Cristante. Pues era payasada lo que estabas diciendo. Pero ya después dice, pero va a ser un placer tenerlo en la cancha, jugar contra él. O sea, a ver, tú no te motivas, yo te voy a decir sinceramente. A mí me tocó jugar contra Maradona en su mejor momento, en su culmine. O sea, en el 85, cuando estaba en el Nápoles. Ajá. ¿Tú crees que no te daba? Le ganamos con Pumas, claro. Le ganamos al Nápoles. Sí, un partido amistoso, lo que es, pero le ganamos. O sea, te viste motiva. Y aparte te das motiva. Cuenta de lo que es. Ahí fue donde me di cuenta lo que era Maradona. O sea, era un avión. O sea, y todavía, Beto, después así. De jugador, como entrenador, también lo que provocó en el vestidor de Dorados sí, de Sinaloa. Claro. O sea, creo que ese tipo de personajes en el fútbol o en mueve. Cualquier deporte nunca va a cambiar, ¿no? Cambia la. Pero aquí la pregunta, Rubén, ¿crees que con Messi en la cancha sí le pueden dar la vuelta al Monterrey? Sí, le pueden dar la vuelta. Yo lo veo muy difícil, pero por supuesto que Messi estando... Argumentos tiene. Argumentos tiene, sí. Pero es complicado. Es muy difícil. Yo creo que Monterrey tiene más equipo hoy por hoy.
Yo lo que vi el fin de semana con el Inter de Miami es que el Inter, cuando entra Messi, cambia mucho. O sea, cambia el ánimo, cambia todo. Los jugadores se sienten seguros. Alrededor. Tú vas a hacer de otras cosas, a Busquets, a Suárez, a Jordi Alba. Esos hacen lo mismo. O sea, esos no. Los, al contrario, los otros jugadores son los que se motivan y se sienten más seguros cuando está Messi. ¿Es que saben cómo el chat le gritaba? ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¿En serio? Sí, esas son imágenes del Chato. ¿Nos puede escuchar otra vez, por favor? Que nos los mande otra ahorita vez. Ahorita lo escuchamos. Ya está por conectarse el Chato y Barrarán. Pero ¿no es ahí lo que está pasando? Que a lo mejor está cayendo más el fanatismo a Messi que lo que realmente es. Porque, a ver, los jugadores no sé qué novelón hicieron, pero después la selfie. Hoy Monterrey se paraliza, pero porque llega Messi a la ciudad. O sea, no sé qué tanto deportivamente sea. No, pero aparte hubo muchos dimes, diretes, que esto, que el otro, que se pelearon, que hablaron. Entonces, el Tano trató de ser prudente ahora y no habló. Pero lo de Messi, yo sí. ¿Sabes cómo te puede dar la vuelta? Tan fácil como, a ver, un tiro de castigo fuera del área, ¡pum!, te la clava. Sí, entonces ya te mete en un partido, o sea, ya se empata el partido y entonces... Ya una de esas pelotas imposible donde la agarra el pedo de cerquita del área. ¿Cómo le ganó el Cruz Azul empezando cuando llegó a Miami? Ah, exacto. O sea, con un gol que parecía de película, en el último minuto, ¡pum!, y los deja fuera. Y de ahí el Inter se fue para arriba y ganó ese torneo. Así es. Entonces, eso es lo que puede hacer Messi. Una pelota o una falta que se equivoque Monterrey fuera del área... ¡Pum! Te la clava. Dice Jordi Cortizo que no hay miedo. Vamos a escuchar a Jordi Cortizo. También con todo respeto. Tiene razón. Con todo respeto para mis colegas que están allá en la conferencia. Si, Hernán, si yo te pregunto como exjugador, Hernán, ¿tienes miedo de jugar? Pues mismo que digas, puta, sí, estoy apanicado. O sea, tengo un miedo terrible, no he podido dormir. A ver qué dijo Cortizo. Sí, las preguntas son... Miedo no hay. Hay emociones, hay adrenalina, hay ganas de jugar y hay ganas de estar al lado de un jugador de ese nivel, sí, sí las hay, pero no, miedo no genera. Nosotros estamos muy enfocados también en nuestro partido y como dijo el profe, a la hora de salir a la cancha se elimina eso, se va todo eso porque nuestra ambición, somos gente muy competitiva, tenemos eso en la sangre y a la hora de entrar a un campo de juego, de quien esté del otro lado, pues no nos importa, no nos va a generar nada de temor o de otro tipo de cosa porque queremos ganar y se impone él en nuestro objetivo y pues hay que llevárnoslo de calle, ¿no? Entonces, miedo no nos genera, es muy emocionante, es algo muy lindo de poder vivir, de poder convivir este tipo de experiencias y de partido, pero no tenemos ningún tipo de miedo. Las tres bajas, Mariana, de Rayados de Monterrey que le pueden afectar para debatir con los especialistas, ¿no? El Corcho Rodríguez yo creo que puede ser una de las bajas más importantes que tiene Monterrey. Pero antes de eso quiero hacer un quote para que sepan que sí está cayendo un poco en el fanatismo. Hay jugadores de Monterrey que contrataron fotógrafos especiales para que los sigan durante el partido cuando se les acerque Messi. Y puedan tener, se los juro, esto es información real, para que puedan tener su foto, el recuerdo, si Messi te pega, si Messi te agarra. ¿Puedes dar nombres? Preferiría no. Da ridículo eso, ¿no? Dame, a ver, si hay jugadores... No, se escucha ridículo, te lo digo fuera del aire, porque tampoco se trata de aventarlos, pero... Son amigos de ella, dice. Rubén, Corcho Rodríguez, Sebastián Vega, bueno, Héctor Moreno, no van a jugar el día de mañana. Sí, sin lugar a dudas, Corcho es importante, pero también Moreno, ojo. La experiencia de Moreno en la saga, creo que es fundamental para Monterrey, más allá de volvemos a lo mismo, de que ya está en una edad grande, de que las cualidades se reducen, pero sí la experiencia de Moreno es importante también. Le tocó jugar en Qatar 2022 contra Messi a Héctor Moreno, fue de los que se aventaron el papelón en aquel partido. No tuvo nada que ver en el gol, ¿eh? No, es más Héctor Herrera el que tiene que ver en el gol termina haciendo Lionel Messi. ¿Con cuántos juegos centrales jugó? ¿Esa vez? Con tres. Con tres centrales, sí. Uno de los centrales, el que tenía que romper... cuando Herrera no estaba. Mañana, ¿cómo marcas a Messi, Hernán? O sea, ¿cuál es el trabajo que hoy tiene que diseñar el Tano Ortiz? Porque me queda claro que hay un hombre a seguir y el Lionel Messi, ¿no? Arranque, entre de cambio, debe de haber un plan para poder protegerse de lo que pueda hacer Messi. Y también para no incurrir en una tontería, ¿no? De meterle un golpe de más y que provocar un penal. Lo que decía Beto, Messi te agarra una pelota fuera del área y la probabilidad de que sea gol es alta. Lo primero que tenés que hacer es cortar el circuito, tratar de que la pelota no le llegue a Messi. Eso es lo que plantearía, ¿no? Y después cuando la pelota le llegue a Messi, sí pueda tener gente muy, muy encima, porque por lo menos retardar su acción. Messi tiene algo, donde él tiene 2 metros de ventaja, que él se genera ese espacio, ya tiene el panorama y
y sus circunstancias de lo que puede hacer, lo que puede pasar. Hace diferencia con la distancia, ese con un pase. Ese es el problema de dejarlo recibir a Messi. Y sí, hoy no está en su top o en sus mejores facultades, pero el tipo es rápido de acá y eso te liquida. Pero a ver, ustedes como técnicos... Yo trataría de que la pelota no le llegue. ¿Marcación personal en un momento dado? No. ¿Una sola vez? Creo que no. No, bueno, yo sí estoy muy acostumbrado porque con Manolo Lapuente yo sí mandaba muchas veces una marcación. Sí, una sola vez en mi vida. No, la marcación personal. Así. Yo nada más te digo, la marcación acá así. En México, que se acuerden en la final contra Cruz Azul, a Zamora. El cuchillo lo liquidó. No lo dejó hacer, estaba vuelto loco ya en la cancha. Lo que pasa es que Messi te puede generar el espacio saliendo de ahí, llevándose el tiro. No, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Tienes que ir a apretar eso para que no le llegue para el balón no le a Messi. Llegue la pelota. Y si tú se lo robas y si aprietas al rival, aparte le robas, le puedes hacer gol. Porque además mañana sin el corcho queda claro en que... En otro momento sí, por ahí tenés... A Maradona se le hizo un peruano. Sí, Reina. Que le pegaba, que le pegaba por todos lados, no lo dejó todo. Pero en otro momento a Messi, hoy el momento de Messi no creo que sea para una marca personal. Pero en este caso tendrías a Luis Romo y a Omar Gobea, ¿no? Que yo creo que mañana van a ser los que van a tener que manejar. Gente agresiva, gente que marca. Pero hay que ver dónde se coloca, porque Messi es eso. Si hoy lo ves acá, pero... Se va haciendo el tonto y se va y se ubica. No, el otro día creo que fue el gol del empate también. El tipo estaba abierto y fue mirando la jugada, se fue caminando. Y hasta que vio y donde vio el espacio. Arrancó. Y te cocinó. Por cierto, sí se tuvo que diseñar un operativo especial de seguridad para la llegada al hotel. Mañana también los accesos a la cancha. La CONCACAF los ha reducido solamente para la gente que tiene derechos de transmisión, para los reporteros, fotógrafos acreditados. ¿Y lo que te preocupaba tanto de su guarura va a poder estar ahí en la cancha? Va a estar. Es no, que sabes que no lo tienen dado de alta, al guardaespaldas lo tienen dado de alta como staff técnico del equipo. Pero ahí la pregunta. No lo tienen dado de alta. Pero Zúñiga, ahí la pregunta es: si tiene un tema Messi con algún aficionado que brinca, entonces entra el guardaespaldas. Claro. Pero ¿qué pasa si hay un tema con Messi y otro jugador? ¿También se puede meter? No se puede meter. No, se los pregunto porque, como tiene una situación diferente Messi. No se puede meter. Es como si fuera del staff, está haciendo del equipo. Se mete a hacer eso y llegan, lo expulsan y lo sacan. Sí, no se puede meter. Ahí está, mira. No puede. Ahí venía atrás. No, y se ve que siempre está a su lado, siempre está bien. Pero ya en el terreno de juego contra un jugador no puede. Estás solamente dentro de la si entra un aficionado. Sí, exactamente. Porque creo que, no sé qué opinan ustedes, son 4 camionetas de la Guardia Civil, más 3 de escoltas privadas, más 7 motocicletas. O sea, ¿es tan grave lo que pidió Messi o lo hicieron en México para que se sintiera más seguro? No son medidas de seguridad que hoy se toman. Messi eso. Sí, ¿No lo crees? No. Ni con el Papa pasaba eso. No, pero a ver, las medidas yo no sé, pero puede ser también por cómo está México. Sí, más es por el país como estamos hoy día. Imagínate que quieran hacer un atentado, hacer una. O sea, y le hagan algo, le pueda pasar. Por lo que ha pasado en Monterrey. No, hay de acuerdo, antecedentes. Monterrey ya pasó con Santos, ya pasó con Tigre. Sí, hay antecedentes. Entonces hay antecedentes. Se pone muy brava la afición de Rayados, Munir. Sí, se pone muy brava. Misión spoiler, justamente le voy a preguntar a Rubén y a Hernán, tácticamente y técnicamente, ¿qué le dice a tus jugadores cuando vas a enfrentar a Messi? Pero también está el caso, tienes a Busquets, que es medular en el sistema del Inter de Miami. Si no está Busquets, medio campo no existe. El caso del marcaje de Jordi Alba, que se incorpora mucho por las bandas. El tema de Luis Suárez. Indicaciones específicas a tus jugadores. ¿Qué les dices cuando vas contra jugadores de ese calibre? Y cuando le cortas el circuito a Messi, no te funciona, ya le llegó la pelota. ¿Qué indicaciones específicas le dan a sus jugadores? No aventarse como conos, retará lo más posible que te trate de acompañar a un segundo jugador. ¿Qué le dirían a sus jugadores? Son varias cosas. Sí, en la planificación entran muchas cosas. ¿No? Dale. Sos mayor. No me digas eso. Primero los mayores. No, normalmente planeas el partido y le das sujeción a tu estilo, a tu forma. Vos no podés perder tu identidad, no importa el rival contra el que juegues. Sabés que llegan momentos. Recién decía algo, Zúñiga, ¿no? Vos tenés gente en el medio campo que puede ser muy agresiva para apretar a Busquets, tenés gente por los laterales que también es rápida para atender a Jordi Alba. Y no estoy hablando de un mano a mano, sino de esa compensación que puede tener un equipo. Y lo fundamental es que si Messi recibe la pelota, algo difícil de hacer es que no encuentre receptores. Pero esa es la primer garantía que tenés que tener vos de que Messi no pueda hacer uso de sus facultades.
El receptor. Completa. Rubén. Lo dijo casi todo. Yo creo que más que nada la intensidad con la que tiene que jugar Monterrey es la diferencia con la que puede, a ver, tapar a Busquets, tapar a Messi, tapar a mucha gente, hacer el 2-1. Sí, sí, yo creo que la intensidad es fundamental. Y lo vimos en la Copa del Mundo, ¿no? Le das 2 segundos a Messi de espacio, claro. Le suelta un disparo. Así no te llegue ni una sola vez el Inter Miami, no, le das 2 metritos. Busquets también es un tipo que tiene un nivel de distribución que no lo tiene cualquiera. Entonces, lo que no tiene este equipo de Inter es ese soporte defensivo. Físicamente también. Claro. También. Sí, por eso que yo creo que yo no soy técnico, pero lo que creo y debes de intentar es apretar al rival. Yo no soy técnico, ¿eh? Por güey, pero bueno, ya. Tú hubieras sido como el Cholo Simeone, tienes como ese perfil agresivo. Lo expulsarían cada 2 partidos. Con todo respeto, estar puteando al jugador. O sea, hola. Así hubiera sido, ¿no? La verdad. Ay, Zúñiga. Te expulsarían mucho. Alberto Simeone. A ver, mejor dime. Beto Klopp. No. Ay, Dios mío. No, imagínate. No, pero mejor dime. Órale, cabrón. Que todo lo sabes y lo que no lo inventas. ¿Lo de Alba fue cierto con el Tata Noriega o no? A ver, es que... ¿Es cierto o no? Yo la verdad, como no hay pruebas ni de foto ni de video... Es que ya lo de Nico Sánchez ya también pasó hasta por ahí. Para mí se excedieron en información, en decir cosas. Lo agarró del cuello y lo amenazó y Nico Sánchez dijo, llegó Messi y estuvo a punto de darme un gol. Pero fue a pedir una foto. No, me imagino que Messi. Sí pasó, sí hubieron situaciones, pero fue muy exagerado. O sea, sí hubieron roces entre lo que se contó, pero claramente a beneficio de que no había videos ni fotografías, se exageró en la prensa muchísimo. Demasiado. Y se hizo una novela. Pero de que sí, Beto, hubieron situaciones incómodas de palabreo, de a lo mejor uno que otro jalón. Nunca te pasó eso, Beto. ¿No? Jamás. No, pero dice. Pero tal vez está más caliente. Está más caliente. Pero no decíamos nada. Sí, claro, no pasaba nada. No pasaba nada. Yo creo que mucho tiene que ver lo del Tata, ¿no? Yo creo que para México, obviamente el ingrediente Messi, que es el más importante. No, pero yo no sé el pasado del Tata. Exactamente, hay todo el pasado del Tata con selección nacional, con jugadores mexicanos, con todo lo que se habló con el burro ahora de jugadores. Como que todo ha sido un ingrediente jugando y que. A ver, ¿tú crees que el Tata no quiere ganar sí o sí mañana? Claro. Pero a ver, ahí está la pregunta. ¿Quieres ser el villano de la película? No, a ver, Rubén, tú que eres Tata Lover, o sea, que tú sí te cae bien el Tata y esto. Tata Lover. Porque Tata vemos lover. Otros ahí. Tata Lover. Tata Lover. Tata Lover. Bueno, a ti que sí te cae bien Martino, también podría ser un poco provocador en caso de que le diera la vuelta al Monterrey y que en su conferencia de prensa pudiera decir algo de México. Él respeta mucho el fútbol mexicano. Ya lo ha hecho. Un tipo congruente, tipo. Sí dijo que México era un país de tercermundista en fútbol. Bueno, pero él argumentó eso, no lo dijo faltando el respeto. No, tampoco voy a defender al Tata, pero no creo que sea un tipo que... Yo creo que respeta mucho el fútbol mexicano. Pero le daría mucho. Le ha ido bien, mal, regular. Oigan, y mañana, a todos. El factor. Lo que pasa es que debe ser feo que dirijas la selección argentina y que juegues contra México y después te digan... Que vendiste el partido. Vendiste el partido. Sí, o que den a entender que hubo situaciones ahí extrañas. El arbitraje mañana, Beto, también. Puede ser un factor. Iván Bartón va a ser... El árbitro, el salvadoreño, lo hemos visto en la eliminatoria, está catalogado por la Comisión de Árbitros de CONCACAF como el mejor silbante de la zona. O sea, incluso mejor que todos los mexicanos. Por encima de los mexicanos. El que bueno, pero no puede. Ojalá. Hay que recordar que... No, lo sé, pero tiempo lo que voy Honduras, es... Sí. Lo que pasa es que en el CONCACAF no hay un buen árbitro. O sea, es muy complicado en estos torneos. No va a haber árbitros mexicanos hombres en Juegos Olímpicos. No, por eso, pero bueno, y tienen toda la razón. Así, imagínate cómo estamos para que no suceda eso. Van porque escogieron a Drew Fisher, el canadiense, para el varonil. Okay. Y con su tripleta sí van las mujeres mexicanas al fútbol femenil. Pero en esta ocasión no hay árbitros. Hay que recordar que el último árbitro, Felipe Ramos Rizo, pitó una final de Juegos Olímpicos. El arbitraje del otro día de la chica que estuvo en Toluca, bien, muy bueno. Sí, salió bien. Bien. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar. Tigres. Tiempos extra. Está en tiempo extra. Tiempo extra. Se fue el equipo de Robert Dante Siboldi. Y nosotros seguiremos aquí hasta que acabe el partido. Regresando, Juan Carlos Ibarrarán. Volvemos después de la pausa.
aquí a los especialistas. Mándenos todos sus mensajes. Estamos también a través de nuestro canal de YouTube. Ya lo sabe, estamos en todas nuestras plataformas. Esta es la cancha del Estadio Azteca. La gente ingresando todavía previo a lo que será el duelo entre las Águilas del América y el New England Revolution. Regresamos. Estamos de regreso en los especialistas en Caliente Televisión. Beto García, Hernán Cristante, Rubén Omar Romano, analizando lo que va a ser el día de mañana, el duelo entre Monterrey e Inter de Miami. Y Chato Ibarrarán está en Monterrey, está justo afuera del volcán. Pensábamos que a esta hora Tigres ya iba a estar clasificado a la ronda de semifinales, pero no fue así. Mi querido Chato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querido Zúñiga, mis queridos especialistas. Y bueno, Marianita, les mando un fuerte abrazo, lo dices bien, desde Monterrey. Imagínate cómo está la mesimanía, Zúñiga, compañeros, que se nos había olvidado que hoy jugaba Tigres, ¿no? Los reporteros, todos estábamos en el tema de Messi y todo, dijimos, chihuahuas, juega Tigres, y ya estamos aquí desde el volcán, donde bueno, empezó ganando el equipo de Tigres con gol de André Pierre Guignac. Pero bueno, ¿qué les platico? A ver, 11:25 de la mañana en punto aterrizó el avión privado del Miami, donde iba a salir por hangares presidenciales. Al final sale por otra puerta secreta del aeropuerto internacional aquí de Monterrey. Sale súper resguardado para irse al hotel de concentración, donde aproximadamente 1,000 personas estaban ahí coreando el nombre de Messi. Había un niño que decía... una pancarta que decía sin robos Messi, que ojalá y el arbitraje, algo así, para sabiendo lo que ha ganado Messi con el puro nombre, ¿no? O sea, más que el fútbol, con el puro nombre ganó una Copa América y hasta una Copa del Mundo. Y después de esto, ya hubo conferencia de prensa con el Tata Martino y el reconocimiento de cancha, donde el último en salir fue Messi, porque primero tiene que checar la cancha y todo el Guarura, y ya después salió Lionel Messi, Busquets y Luis Suárez al reconocimiento de cancha. La verdad que sí, la mesimanía aquí en Monterrey está bárbara. Se los juro que ya se nos había olvidado que él jugaba también Tigres, ¿eh? Oye, y a ver, Chato, vamos a escuchar al Tata Martino precisamente qué dijo sobre el duelo del día de mañana. Aquí está Gerardo Martino, el técnico del Inter de Miami. Lo que pasa es que la presencia de Leo trasciende cualquier otro tipo de situaciones. Y entonces la gente ama el fútbol. Independientemente de la camiseta por la cual simpatice, ama el fútbol. Y nosotros estábamos seguros de que esto iba a suceder, como pasa habitualmente cuando vamos a otras ciudades de Estados Unidos. No teníamos ninguna duda. En ningún caso esperábamos que el recibimiento sea diferente, producto justamente de tener con nosotros al mejor jugador del mundo. Así que es algo que pensábamos que iba a ser así. Bueno, él está bien, se sintió bien después de haber jugado 45 minutos por liga el sábado pasado. Nos queda el entrenamiento de hoy, así que bueno, después de eso veremos, pero aparentemente la lesión va quedando atrás, que eso es lo más importante. Como siempre decimos, independientemente del partido de mañana,
la temporada para nosotros recién empieza y lo que necesitamos tener es a los jugadores sanos, ¿no? Chato Ibarrarán, tú eres un hombre que está bien informado. ¿Messi mañana arranca de titular o entraría en caso de que lo requiera el Inter de Miami? Fíjate, te voy a decir algo. Cuando le hago la pregunta al Tata Martino, sonríe porque me reconoce, ¿no? Yo era alguien que siempre estaba ahí grabándolo y todo. Al final de la conferencia va saliendo y le hago así bajita, o sea, bajita la voz para que no me escucharan. Le hago, Tata, arranca Messi, se sonríe y me hace así. O sea, me dio la exclusiva de que arrancará a Messi. Obviamente, el Inter Miami. Sí, gracias. ¿Qué? No, felicidades. Para que vea, Aspe. 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 Es un monstruo. Bravo, bravo. Gracias por la exclusiva. Felicítalo, por favor, bien, Aspe. Bien, muy tanto bien, tanto lo ha inventado al hombre. Hoy sí. ¿Lo puedes felicitar? Les voy a decir algo. ¿Qué exclusivo? Les voy a decir algo. Les voy a decir algo. El Tata Martino solamente a dos personas en el mundo les dice fenómeno. Uno es a Messi y el otro es a mí. Me ve y me dice fenómeno. Como ya a mí no. Soy Tata Lover, según es Mariana. Tata Lover. Oye, Chato, y a ver, en tema de aficionados con playeras del Inter de Miami, ¿hay reventa de boletos? ¿Cómo está la cosa para entrar mañana al estadio? ¿Habrá otro tipo de mecanismos de seguridad? Porque veíamos que incluso se pidió mayor seguridad de la que normalmente hay para un partido común y corriente. Sí, habrá mucha seguridad el día de mañana en el Gigante de Acero. Habrá vallas para que la gente no se salte y también habrá multas muy importantes para la gente que se quiera saltar al terreno de juego. Hay pancartas en el estadio y en toda la ciudad donde dice, punto número uno, apoya a Monterrey. Lleva tu playera de Monterrey, no hagas el grito homofóbico. Y el que está en rojo y en grande, si tú te saltas a la cancha, vas a tener consecuencias fuertes. Y eso es algo muy importante. Obviamente la seguridad, están metiendo vallas en el terreno de juego y afuera del estadio. En el tema de la reventa, hay gente que está pagando hasta 100,000 pesos por un boleto, porque recordar que son abonados en el Gigante de Acero, son abonados los que tienen el derecho de poder entrar y que, bueno, obviamente por ser abonados, se les facilitó comprar para Conca Champions y, bueno, pero están hasta en 100,000 pesos un boleto para ver mañana a Messi, a Luis Suárez, a Busquets y al Chato Ibarrarán. No, qué exageración. Chato, pues mañana te vemos en los diferentes espacios de Caliente Televisión. Por supuesto, mañana aquí en Los Especialistas, previo al partido entre el Inter de Miami y Rayados de Monterrey. Gracias, Chato. Que tengan muy buena noche, compañeros. Seguimos en la cobertura de esta Conca Champions. Oye, y de, Chato, la Messimanía. Rápido, parece funeral allá dentro del volcán, ¿verdad? Por los tiempos extras. No, están alentando, no paran de alentar. Es un estadio que en verdad la afición se mete muchísimo. Digo yo porque tengo un micrófono direccional, pero el ambiente aquí en el volcán está que arde. Oye, y la última, Chato, ¿quién te impactó más, Messi o el guardaespaldas? El guardaespaldas, sin lugar a duda, en verdad está súper, súper fuerte, súper acá, atento a todo. Está super atento sexy, a todo y bueno. Ahí está. Oigan, saludos a todos, buena noche, menos a uno. ¿A quién? Ahí, deduzcan. Gracias. A tu madre también. Gracias al Chato Ibarrarán desde Monterrey, Nuevo León. Por cierto, le recordamos a la gente que nos sigue en Los Especialistas, Tigres en este momento está jugando tiempo extra. Ha comenzado el primer tiempo extra. Muniner, estamos contigo. Ingresó Córdoba al minuto 79. La pregunta es específica de Córdoba. ¿Para ustedes tendría que ser titular? Para mí sí. Pues que, a ver, si estuviera en su mejor momento, sí. No, si no está jugando es por algo. No sé por qué no lo tiene contemplado Siboldi, pero... La cosa es que entra de cambio Beto y se ve diferente el equipo, más presión, más volumen de juego. Entonces yo no entiendo, por lo que yo he visto, porque veo mucho los partidos de Tigres, no entiendo por qué no es titular. No sé si a mí me da la sensación de que tiene el conflicto Siboldi de dónde lo pongo. Es un chico que te puede ocupar varias posiciones... pero cuando él entra como interior, es un jugador que le da mucho flujo de juego al equipo. Es que hoy trajiste a Bruneta. Sí. Y Bruneta juega en esa zona. Entonces, de repente tira a Bruneta a un costado y no le funciona. No funciona. Igual, o tira a Córdoba de un costado y no es lo mismo que el ida y vuelta que tiene Marcelo, por ejemplo.
o el Lainez. No, mismo Lainez. Yo creo que por ahí pasa eso. Pero de todas maneras, hoy, la verdad que estamos yendo a tiempo extra cuando el primer tiempo era para 3-0, tranquilamente. No, claro, o sea, Tigres me parece desperdició demasiadas jugadas. Ya, si nos da tiempo, le informaremos con el partido, sino con Virginia y Ángel García Toraño, usted tendrá el resultado final de ese duelo. Vamos a la Champions, hoy se jugó el fútbol de más alto nivel. ¿Qué partido, no? O sea, los tres como exjugadores, como entrenadores todavía, ¿qué duelo, no? Vivimos hoy entre el Real Madrid y el Manchester City. Es el fútbol de más alto nivel, ¿no? Que podemos observar. Impresionante, a mí me encantó el partido. A ver, los dos equipos siempre fueron hacia el frente con una dinámica, con posesión de pelota. A ver, los goles también. O sea, tú es que puedes decir, todos, los condimentos estuvieron. El gol con fortuna, que se desvía sí, la pelota. Sí, los dos primeros, hubo, ¿no? O sea, exacto. Los dos primeros. Pero después el golazo. Después los golazos. La concepción del juego, sí, de parte de los dos. Los dos buscando y sabiendo que enfrente tenían a alguien. De reaccionar de los dos. Y a los dos minutos arrancar ganando 1-0 en el Real Madrid es... Sí, es una ventaja importantísima. Colabora el arquero, por supuesto, una jugada donde hay un solo tipo en la barrera, pero creo que el partido fue espectacular. Ese fue una idea completamente diferente de un equipo al otro. Sí. Uno intentando, buscando, yendo, y el otro cuando te recupera la pelota, los contragolpes. Ahora, ¿le va a alcanzar al Real Madrid para avanzar a la siguiente ronda? A ver, no hay gol de visitante. No, entonces, está abierto. Para mí está totalmente abierto. El Madrid ha ido a cualquier cancha y le gana a cualquiera. Esa es la historia del Madrid. Y lo mismo te digo con el Bayern, ¿eh? O sea, porque también el Bayern y con el Arsenal se fueron 2-2. También está totalmente abierto. O sea, son ese dos partidos muy parejos. Pero dejar de aprovechar la localía, ¿no crees que en ese momento? No, pero equipo donde se paran es un equipo que le da igual y que a veces juega mejor de visitante que de local. O sea, el Madrid está acostumbrado a jugar Champions, los jugadores están acostumbrados a sacar resultados. La única diferencia que puede haber es que el antecedente anterior, que sí empataron de local y después sí. A mí me da la impresión que hoy Ancelotti se tarda en modificar, se tarda en ajustar. Tan es así que le terminan empatando y le terminan dando la vuelta al partido y él, con un golazo de Fede Valverde, termina resolviendo. A ver, el 2-2 del City es un golazo. Sí. Espectacular. Sí. Pero el 3-2 también es un golazo, pero faltó achicar. No achicó y le dieron todo el espacio. Incluso para Lunin, el portero, les hace así, o sea, les decía, ¿por claro, qué no ahí sí ya fue, y por eso es lo que digo. Dado dos muestras si importantes. Ya hubiera hecho algún movimiento, hubieras tenido a un hombre ahí que a lo mejor sí le sale. Había dado dos muestras. Pero pasa que también, bueno, importante en tenis, el gol anterior ya había sido así. No, pero había dado antes tiro de media distancia de Foden. Cuando te mueven la pelota así, decís, salgo y me filtran. Ellos tienen esas posibilidades. Entonces crean la duda en el rival. Claro. Cuando un equipo te crea duda, es complejo. ¿Estamos contigo? No la divide. No. Beto, en términos de definición, los tres son unos golazos, los tiros de larga distancia, unos por término de no presionar a tiempo, caen los goles, el Phil Foden lo pone el ángulo, no la sacaba ni Courtois, ni absolutamente nadie. No sé si coincidas conmigo, el gol de Federico Valverde técnicamente es más complejo y más complicado. Sí, lo dije desde el principio, para mí es el mejor. O sea, el servicio de Vinicius es también espectacular, pero la definición, la manera como acomoda el cuerpo Valverde y cómo le pega es espectacular. O sea, no se ve muy fácil como lo hace él, pero no es nada fácil. Tú con que pongas un poquito mal, mandas el balón para arriba, para acá. Pero Guardiol cierra mucho y le deja demasiado espacio. Pero aquí la diferencia entre Ancelotti, que hablabas de los cambios que hace, en caso de Guardiola sabemos que en este tipo de partidos no le gusta hacer cambios. Él se mantiene generalmente con su 11. Sí. En este caso solamente hace el cambio de Foden por el tema del tobillo que ya estaba resentido y claramente entra Álvarez, que también es un súper jugador. Pero podría ser a lo mejor ahí un talón de Aquiles, que no pueda jugar Foden para la vuelta. No, porque está Kevin De Bruyne. Kevin descansó esta semana. Pero bueno, ha sido un jugador Foden súper importante para Guardiola. Pero Kevin descansó. Es que hay que recordar, Foden es el suplente de Kevin De Bruyne. Claro, tiene por eso. Pero ha peleado bastante. Hoy incluso también no está Ederson, el portero titular. Juega Estefan Ortega, que también estaba nervioso. Yo creo que Lunin y Ortega estaban nerviosos. El lateral derecho, que también es rapidísimo para marcar a Vinicio. Era el marcador. ¿De esta serie sale el campeón de la Champions? Yo creo que sí, para mí sí. Para mí es esta, a ver, esta es una final adelantada totalmente de la Champions. Son dos equipos excepcionales.
Hoy el Madrid yo creo que está extrañando mucho a su arquero titular. Y, sí. No, y no estoy diciendo por los sin goles duda. De hoy, ¿no? Pero duda. Para que ellos ganaran la CONCACAF. Necesitas esa fortaleza. La Champions. Ya con la CONCACAF que tanto estamos hablando. Lo que provoca el Chato, ¿eh? Sí, ese baboso. ¿No? ¿Sabes yo creo que dónde está el real problema del Madrid en esta segunda mitad de la temporada? Militao ya estaba en la banca. Yo creo que va a jugar la vuelta Eder Militao. ¿Por qué otra vez tienes que poner a Tchouaméni de central? Sí. O sea, es decir, Tchouaméni pues es un mediocampista. Pero Militao ya estará 100%. Ya estaba hoy en la banca. Ya había jugado. No, se le lesionó Lava, se le lesionó Militao. Sí, ha tenido que improvisar. Si no es Tchouaméni, yo creo que todavía no tiene el ritmo de juego. Y a mí me parece que hoy al Madrid le hizo falta oficio para defender en algunas ocasiones. Sí son tres golazos. Sí, pero enfrente tenés un equipo que genera. Es difícil, por más que tenga oficio. Demasiado atrás, pero bueno, es el fútbol que practica. Es difícil. Es decir, es un tipo que desdobla muy rápido, que tiene. Pero sí hubo momentos que se echó demasiado atrás en Madrid. Yo creo que siempre juega un poquito más adelante. Acá le dio ese espacio para que los jugadores del City tuvieran para pegarle. Porque no fueron los primeros. Cuando hacen los goles fueron excepcionales. Pero hubo antes. Entonces ahí me acuerdo que yo veía el partido y decía: fueron las manos. Tienes que salir un poco más, si no, en cualquier momento. Después hace el golazo, el 2-2. Es que cuando uno tiene que implementar eso, cuando un equipo se te tira muy atrás. Tenés que empezar a pegar a media distancia para que empiecen a salir. Y en cuanto empiezan a salir... Y te sale. Empiezan y no a no creo que también esta parte del Madrid que le ha funcionado mucho el balón parado, que en este partido no se vio, que a lo mejor podría hacer esta diferencia de Ancelotti que diga para la vuelta hay que utilizar más porque nos ha funcionado muy bien el balón parado, que hoy no se vio porque fue una intensidad de inicio en el primer tiempo no hubo tiros de esquina. No hubo. O sea, para el Madrid no hubo nada de balón. Pocos amonestados, dos por cada lado. El tema de Haaland lo ven como una racha. Flojo. Ha venido siendo criticado en las últimas semanas. Hoy lo marcó muy bien. Erling Haaland hoy aplicó la de Henry, ¿no? Sí, hoy desapareció. Cansa defensa. No, Rudiger lo marcó muy bien hoy. Sí, hoy no apareció Haaland, pero tampoco... Pero Haaland no es un problema en la generación de juego de este equipo. No, él es para meterlo. Haaland te puede apilar gente y eso podría facilitar tu desarrollo. Claro. Hay que recordar que el que gane de esta serie enfrentará al que gane de Arsenal contra el Bayern Múnich. Mañana Atlético de Madrid contra Borussia Dortmund, París Saint-Germain contra Barcelona. Son las otras dos series. Parece la serie más floja, ¿no? Sí. Parece. Yo creo que Xavi Hernández tiene la gran oportunidad de meterse a semifinales. Flat, El Barcelona es el caballo negro de la Champions. El PSG apela mucho a lo que haga Sí creo que Barcelona va a avanzar. Sí. Yo creo que el Atlético no la tiene tan fácil porque el Dortmund es un equipo bravo, pero creo que el Cholo Simeone ya se la sabe. Yo también, podría ser Barcelona-Atlético de Madrid la semifinal. Sí. Y ahí tiene opción Barcelona de llegar hasta la final. Claro. Entonces, imagínate, ya quedó fuera totalmente, ha sido un desastre si quieres en la Liga. Pero imagínate que llega a la final de la Champions. Oye, suena raro preguntarles esto, pero me da la impresión, estuvimos haciendo la transmisión del partido acá con la gente caliente, con Ferlar y Basurto, que parece que el Madrid tiene un fondo de banca corto, ¿no? O sea, hoy el que te resuelve esto es Modric. Es Luka Modric. Y en 15 minutos. Empieza a dar es el jugador juego. Más veterano que hay, porque ya voltaba así José Lu, Brahim Díaz. Bueno, hay un cambio generacional. Generacional. En que le da mucho más juego, en que no es tan directo. Entonces, el equipo empieza a encontrar otra idea. Y le da ritmo al partido. O sea, le baja el ritmo. Sube, te manda un servicio exacto. O sea. Está bien, dará 30 minutos, pero es importantísimo esos 30 minutos. Ven encajando bien en este Real Madrid a Mbappé, si se hace oficial la llegada de Mbappé. Sí, o sea, totalmente. Eleva el nivel de este pero equipo. Pero lejos. Otro novelón también, que a ver cuándo. Lejos. Y así como no a mí... tiene nueve. A mí me parece que hoy Haaland desaparece. Yo no vi bien a Jude Bellingham el día de hoy. No, yo tampoco. Son los dos que era como la encuesta, ¿quién desapareció más de los dos? La verdad, no aparecieron como regularmente lo hacen en sus equipos, pero lo que te decían, ellos de repente es un jugador que jalas marca y que entonces llega el de atrás y te hace los disparos. Sí. O sea, porque estás preocupado porque si lo dejas y sales... No, y si llega a encontrar la pelota de frente es complicadísimo. Pero Bellingham, en cuanto entró Modric, adelantó un poquito más las líneas y apareció en la área. Sí, apareció más. Del otro lado, hoy el Arsenal también, ya lo decíamos, empató 2-2 con el Bayern Múnich. Yo lo que creo es que, por ejemplo, el Bayern y el Real Madrid, a diferencia del Arsenal y
del equipo del Manchester City, que todavía están presionados por ganar la Premier League. Ellos ya se desprendieron de ese tema. El Bayern no va a ser campeón de la Bundesliga. Sí, no, lo único que le queda es pelear por esto. Y el Madrid tiene casi asegurada ya la Liga también en España, ¿no? Entonces, sí tiene que mejorar mucho el Real Madrid para el partido de vuelta. Hay que recordar que el año pasado le metió 4 Pep Guardiola en Manchester. Sí. Daron 1-1 en la ida y en la vuelta le metió 4. Pero nunca se repite. Con Courtois en la portería, ¿eh? Sí, nunca puedes dejar a un lado a Pep Guardiola y su estrategia. Es el, este sí es el fútbol de más alto nivel. Sí, pero totalmente. Sin lugar a dudas. Totalmente. Bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Le reiteramos, el equipo de Tigres está en este momento en tiempo extra contra el Columbus Crew. El América sigue 0-0 contra el New England Revolution en casi 20 minutos de partido. Mariana, Hernán Cristante, Rubén Omar Romano, Beto García, Aspe Munir. Soy Juan Carlos Zúñiga. Gracias, quédese con Virginia Ramírez, Ángel García Toraño en Caliente Center. Hasta mañana.